Buenas noches, amigos. Pues ahora con la noticia de que nuestro señor presidente, pues ahora van a poner el impuesto del IVA a las comidas, no sé si llamarlas chatarras, pero dice que la imposición del IVA en alimentos, que es un soberano atraco al pueblo en los peores momentos, avanza de forma ruin, sobrepticia y de espaldas a la población, mientras el dispendio millonario continúa en los lujos de los criminales que usurpan el poder. Esto lo menciona en Notigodines. Aquí, bueno, a través del periódico Reforma, dice que la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal de 2015 impuso un IVA del 16% a varios alimentos. Bueno, entre comillas. Entre los productos que a partir del 1 de julio es las tortas. Si a ti te gustan las tortas, las chapatas, los pepitos, los baguetes, paninis, los subs, los llamados lonches, pues te quiero decir que a partir del 1 de julio vas a pagar un 6%, aparte de los tacos, las gorditas, las quesadillas y los antojitos. Esto ya salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. En la tercera resolución, perdón. Tercera resolución de la modificación a la resolución miscelánea fiscal para el 2015. Pero si analizamos quiénes son los que compran más sus alimentos, pues la gente de escasos recursos, ¿verdad? Todas esas gentes que van a las tiendas de autoservicio, ¿verdad? Las de las 2O y las 2X, la del 6 más 1, pues van a tener que pagar. Ahora, aquí lo que tenemos que ver es, se va a aplicar a los los vendedores ambulantes que venden esos, como si yo voy a comprar, pero si están bajo, bueno, el régimen de constitución, pues sí pueden pagar IVA, ¿verdad? Pero van a dar un comprobante, o sea, no sé si es por, bueno, van a recaudar más impuestos, ¿verdad? Pero esa, señor presidente, esa no es la solución. Con todo el respeto que usted se merece, eso no es correcto, señor. La verdad, hay que buscar más fuentes de empleo, más ayudar a la gente, ¿verdad? Esa no es la solución, no es la solución. No sé quién haya aprobado eso, también hay que investigar qué partidos son los responsables de hacer esto, ¿verdad? Pero si es, le digo una cosa, si es para que la gente no consume eso, la gente consume. Ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero ya no sé qué pensar. Déjame tu comentario aquí en este video y o en las redes sociales que estaremos publicando. Muchas gracias por todo, muy amables. Esto lo menciona en Notigodines. Aquí, bueno, a través del periódico Reforma, dice que la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal de 2015 impuso un IVA del 16% a varios alimentos. Bueno, entre comillas. Entre los productos que a partir del 1 de julio es las tortas. Si a ti te gustan las tortas, las chapatas, los pepitos, los baguetes, paninis, los subs, los llamados lonches, pues te quiero decir que aparte. Buenas noches, amigos. Pues ahora con la noticia de que nuestro señor presidente, pues ahora van a poner el impuesto del IVA a las comidas, no sé si llamarlas chatarras, pero dice que la imposición del IVA en alimentos, que es un soberano atraco al pueblo en los peores momentos, avanza de forma ruin, sobrepticia y de espaldas a la población, mientras el dispendio millonario continúa en los lujos de los criminales que usurpan el poder. La del 6 más 1, pues van a tener que pagar. Ahora, aquí lo que tenemos que ver es, se va a aplicar a los los vendedores ambulantes que venden esos,
¿Cómo, si yo voy a comprar, pero si están bajo el, bueno, régimen de constitución, pues sí pueden pagar IVA, ¿verdad? Pero van a dar un comprobante, o sea, no sé si es por, bueno, van a recaudar más impuestos, ¿verdad? Pero esa, señor presidente, esa no es la solución. Con todo el respeto que usted se merece, eso no es correcto, señor. La verdad, hay que buscar más fuentes de empleo, más ayudar a la gente, ¿verdad? Esa no es la solución, no es la solución. No sé quién haya aprobado eso, también hay que investigar qué partidos son los responsables de hacer esto. A partir del 1 de julio vas a pagar un 6%, aparte de los tacos, las gorditas, las quesadillas y los antojitos. Esto ya salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, en la tercera resolución, perdón. Tercera resolución de la modificación a la resolución miscelánea fiscal para el 2015. Pero si analizamos quiénes son los que compran más sus alimentos, pues la gente de escasos recursos, ¿verdad? Todas esas gentes que van a las tiendas de autoservicio, ¿verdad? Las de las 2O y las 2X.